Buenas tardes, gentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez más a un video para el canal. Pues aquí nuevamente saludándolos y como siempre es un gusto poderlos saludar a cada uno de ustedes. Y pues ahora me encuentro aquí en casa, ya tenía varios días que no les compartía este video. Pues aquí estamos nuevamente, aquí otra vez frente a las cámaras saludándolos. Y pues ahora voy a hacer algo, voy a hacer un postre, gente, pero espero que me quede bueno. La verdad sí he hecho, pero como lo voy a hacer ahora, nunca lo he hecho. Entonces, y como ya tengo todo listo, ya tengo todo preparado, ahí les voy a, bueno, ya les voy a mostrar ya la hora que lo, ¿cómo le quiero decir? Como cuando ya lo esté bueno, pues que ya me había cocinado. Porque ya ahí les voy a mostrar que como ya lo tengo preparado y todo para ponerlo al fuego, porque ya tengo toda la mezcla preparada. Y se lo voy a mostrar ya cuando lo saque del fuego, a ver si me ha funcionado. Así que voy a esperar. Estoy ansiosa a ver si me queda, porque la verdad sí nunca he hecho ese postre. Y entonces ahí lo vamos a mostrar. Pues miren, aquí ya tenemos ya licuado. Bueno, yo lo licué ahora, nueva técnica. La mezcla para hacer el budín, ya aquí le lleva, ya están todos los ingredientes. Y ahorita lo vamos a ir a poner al fuego. Es nueva técnica que hemos agarrado para no estar metiendo tanta leña al horno, pues se ahorra leña. Pues lo vamos a cubrir con papel aluminio para que no se le vaya meter agua. Yo voy a probar a ver si puedo hacer esto, saber cómo me queda, y si no, pues la otra vez voy a hacer así, pero con así en el horno. Porque el otro día mi cuñada hizo uno así, muy bien, muy bien, muy bien. Pobre mamá, no puedo. Cállatelo por aquí. Lo vamos a ir a dejar, a meter allá, porque ya tengo el hueco. Ya lo meto ahí, Yancy. Ah, ok. Llegamos, camarón. ¿Dónde está la olla, mamá? Oh. Yo creo que el juego ni me encendió. Hasta aquí, ¿no? Y aquí tenía poquita agua la olla y ahora lo voy a poner aquí y le vamos a pisar más el fuego y lo vamos a tapar para que con el vapor se vaya cocinando. Esta lo llaman así baño María, porque le ponen agua y ya. Entonces, a ver cómo me sale a mí. Primera vez que hago esto, gente. Nunca. Ay, mira, más tenía un olor que lo que metimos al fuego y se quemó, pues. Entonces aquí lo voy a poner y ya después le voy a mostrar cómo me queda, si me funcionó o qué. Estamos haciendo el intento primera vez, a ver si queda, y le vamos a mostrar. Vamos a ver si ya está esta cuestión, gente. Ay, pero esto está recaliente, bien con vapor. Ay, Dios mío, a mí eso no me funcionó, gente. Se me tumbó. ¿Y qué creció? Mira, a ver. Se tumbó. Se me ha tumbado. Porque agua no creo que se le haya metido. ¿Y
pues está bien aguado. Bien aguado. ¿Crees que le llega? No, agua no va. ¿Y cómo lo dejaste de lleno? No, si poquita agua me le había puesto la llanza, la coge. No, la de cajón. Lleno de a de... la mitad. Pero lo dejo otro poquito. Ay, gente, a ver si no me vas a servir quizá. Pues mire, gente, mil años después. Ay, no. Aquí está el budín, mire, gente. La verdad no me funcionó. No sé qué me pasó, no sé qué hice mal, pero está todo feo. Y lo quise sacar en un plato y todo se me derramó mal. Había puesto Samantha para por si se me caía, y sí, la verdad. Pensé que, porque estaba un poquito helado, lo iba a poder sacar, pues, pero no pude. Y el plato estaba grande, donde lo quise poner, pero no. Se me fue así por los lados porque demasiado aguado. No sé por qué me juntó tanta agua, que no tenía ni idea. Pero ahorita voy a llamar al camarógrafo y le voy a dar un poquito y que lo pruebe. Porque si el sabor lo tiene más o menos, mamá. Está sabroso. Está bueno el sabor, porque como obviamente le eché bastante leche, gente. Está rico. Pero no me enduró, pues. Ahorita vamos a llamar a Homan a ver qué me dice Homan. Miren, pues ya está de noche, gente. Yo todavía tengo adornos de Navidad. ¡Homan! Está oscuro ya. ¡Homan! Vení vos. Ahí viene. Él es el niño que me ayuda a grabar, miren, gente. Venía a probar volado vos. Vos me vas a dar el ok. Vamos. Vamos. Vale, pues ahorita va Osmar a probarlo. Lo va a saborear. ¿Qué? Más o menos. Es que está algo simple, va. Ajá, es que ese es el detalle que no sé. No, pero es que tiene bastante leche. Está... A mí me gusta. Yo lo sentí bueno. Si no te gusta, no te lo comamos. Está bueno. Bien. Pues le gustó, no está más o menos, po. Pero bien, que Homer está comiendo. Y y me quedó bien payulito, gente. Bien payulito me quedó. Pero vamos a seguir intentando con la receta. Es que el otro día mi cuñada hizo. Ay, súper rico le quedó a ella. Pero... Pero a mí no. A ella se le miraba bien doradito el ¿cómo se llama? El caramelo que le había puesto, pues. Donde ella lo sacó del molde, súper bonito, gente. Pero a mí no me quedó bien. Ni modo, pero así lo vamos a comer. Está bueno, va. Yo no quiero más. Va, pero vamos a verlo, porque... No, pero si está bien. La Vanessa vino a hacer leche y los dos estuvieron tomando de común. Con cornflakes, más o menos. Bueno, pues, gente, les mostré mi desastre. Pero está rico, está bueno el sabor. Okay. Creo que me quedó un poquito simple, pero es por el agua. No sé si el agua que le había puesto por el baño María, que dice, se me le, donde hirvió, se le metió agua entre el papel aluminio que le había puesto. Y por eso se me simplió. Pero... Bueno. Bueno, pues, gente, miren, Juanma, ¿satisfecho vos? Sí. Allá está mi papi tomando café. Está sin camisa, está. Bueno, gente, bueno, espero que les guste este video y nos vemos en un próximo ciclo de ediciones. Ah, ya lo van a ir. Probar, negro. ¿Qué? El pudín, espérate. ¿No tiene una cuchara allá afuera? ¿Sí? La negra la va, ella la está ocupando, Juanma, la va a pasar luego. Bueno, pues la negra lo va a probar y él dice que le agarró un plato, no queda el molde, gente. Está aguado, pero está rico. Está aguado, pero está rico. Está bueno. Uh-huh. Para que sí. Quizás hubiera quedado bien durito si estuviera más rico. ¿Va? No lo revuelva todo. Pero igual, ni modo, gente. Ah, eso le va a seguir dando. Está rico. Bueno, pues, gente, entonces nos vamos a despedir. Y así que nos vemos en un próximo video. Así que bendiciones. Chao, Josmond. Diga adiós.